Hola amigos y amigas, un gusto estar nuevamente aquí en Arequipa, esta vez para presentarles un nuevo equipo de la marca. Hace poquito estuve presentando el Nova 5T y hoy estoy trayendo al mercado local el Huawei i9S. ¿Qué trae este equipo de novedades? Les voy a contar de inmediato. Lo primero, tenemos una pantalla de 6.59 pulgadas, pero es una pantalla especial. ¿Por qué? Porque como ven, no va a haber un notch, el cual, digamos, esté interrumpiendo los contenidos que podamos ver. Nos preguntaremos, ¿dónde está entonces la cámara de selfies? Se lo muestro de inmediato. Vamos a ir a la cámara, punto de cámara. Ahorita estamos con la cámara principal, pero ¿qué pasa si es que queremos tomarnos un selfie? Vamos a tener esta cámara pop-up que hace poco les presentamos con el i9 Prime 2019 y que hoy vuelve porque finalmente identificamos que los usuarios buscaban mucho la posibilidad de tener la pantalla completamente libre de notch, y la traemos nuevamente en el i9S, que ya está en el mercado local en muchos puntos de venta, como se lo voy a contar a continuación. Pero ¿qué más tenemos? Además de la cámara de selfies que hace pop-up, tenemos una cámara principal triple que nos permite tener tres diferentes lentes. El primero, uno que nos va a permitir el sensor de profundidad de 2 megapíxeles, este efecto bokeh que muchos les he contado al respecto y que además es uno de los favoritos en la marca Huawei. El segundo, la cámara principal de 48 megapíxeles que nos va a poder permitir tomar fotografías de alta calidad. Mientras que el tercero es un ultra gran angular de 8 megapíxeles que nos va a permitir nuevamente tener un ángulo hasta de 120 grados sin necesidad de movernos hacia atrás o hacer que las personas retrocedan. Entonces tenemos un equipo en cuanto a cámara con muy buenas prestaciones. Pero obviamente, si tenemos un equipo con tan buena cámara, necesitamos también un lugar donde almacenar todos estos contenidos que grabemos y tomemos fotografía. Este equipo no se queda atrás, por eso trae 128 GB de almacenamiento, 128 GB que además son expandibles hasta 512 GB, entonces vamos a tener un gran almacenamiento para poder guardar todos nuestros contenidos. Si nos vamos al tema de la memoria RAM, que también es sumamente importante, vamos a tener un equipo de 6 GB que nos va a permitir desempeñar las tareas que queramos de buena forma, ¿no? Sin necesidad, sin sacrificar la rapidez del equipo. Además, ¿qué otra cosa tenemos? Lo vimos también por primera vez en un equipo Huawei aquí en Perú con el Nova 5T y hoy lo tenemos nuevamente con el i9S, es el sensor de huella digital. El sensor de huella digital que está en el lado izquierdo del teléfono y que funciona sumamente rápido, como lo pueden ver. Así de rápido funciona el sensor de huella digital lateral, que nos va a poder permitir no solamente activar el teléfono de forma inmediata, sino también mantener seguro nuestros documentos e información personal. Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué más tenemos? La batería. La batería en un equipo es hoy en día uno de los elementos clave por los cuales los usuarios optan por uno u otro equipo. Pues les cuento que este equipo tiene 4.000 mAh de batería. 4.000 mAh de batería que transformados a días, horas, tranquilamente podemos estar hablando de un día sin necesidad de carga, obviamente dependiendo de cuánto lo usemos. Aquellas personas que extrañaban el jack de audio 3.5 milímetros, lo hemos traído de vuelta con el i9S, lo van a encontrar aquí, además del cargador tipo C que estamos tratando de uniformizar en todos los equipos de la marca que hoy se encuentran en el mercado. Este es el i9S que ha llegado y estoy seguro se va a convertir en uno de los favoritos, que además, para aquellas personas que les gusta jugar mucho videojuegos, cuenta con el GPU Turbo 3, también lo comenté con el Nova 5T, que nos va a permitir optimizar el rendimiento de la batería hasta en un 10% comparado con el GPU Turbo 2 que teníamos en otros equipos. Entonces tenemos un equipo completo cuya pantalla además representa un 91% del cuerpo total del equipo, entonces vamos a tener una pantalla casi sin bordes. Tenemos un muy buen equipo, una muy buena alternativa, que además ya está en el mercado local. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? Se estarán preguntando. Pues rápidamente les explico. Lo encontramos en todos los operadores. Lo encontramos en los principales retails y tiendas por departamento y obviamente lo encontramos también en nuestras tiendas de servicio Huawei ubicadas a nivel nacional y en nuestros puntos de venta también. Pero no viene solo, porque siempre, y hoy en día lo estamos haciendo así, traemos siempre un regalo interesante para poder satisfacer esa necesidad que tienen los usuarios. Esta vez el i9S no es la excepción y viene con una Huawei Band 4, hace poco también presentada hacia finales de diciembre, y en la cual nos va a permitir poder medir el ritmo cardíaco, algunos que otros deportes, nos va a poder permitir el tiempo de sueño, etcétera, etcétera, incluso hasta el nivel de estrés. Entonces, compramos el Huawei i9S hoy y de regalo nos llevamos una Huawei Band 4. Este es el equipo que ha llegado y estoy seguro se va a convertir en el favorito de muchos y muchas arequipeños y arequipeñas y que ya está a la venta, como les digo, principales retails, tiendas por departamento, operadores y en nuestros puntos de venta. El Huawei i9S ha llegado para quedarse.